escuchan son las plantas eléctricas de todos mis vecinos que tienen planta eléctrica, menos yo. Porque Puerto Rico completo se quedó sin luz. Hola y bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Fabiola, pero me pueden llamar Fab. Y hoy les estaré haciendo un video de probando DIYs de otoño de Pinterest. Este video es el primero que hago de este estilo, así que estoy súper emocionada y espero que a ustedes les encante. Estoy haciendo una colaboración con Geeky Ailey Crazy Rock 85, una mente de mujer. Brazy. Laura Bermúdez. No olviden suscribirse si quieren que les notifique cuando yo haga un video nuevo. Déjenme un me gusta si les gusta este tipo de video. Déjenme un comentario abajo. Seguime en mi Instagram, Twitter y en mi Snapchat. Ahora vamos a comenzar. Guinalda de calabaza. Yo busqué por Pinterest unos DIYs para otoño y vi este y me fascinó, lo tenía que intentar. Así que lo escogí y vi las instrucciones y comencé a hacerlo. Hay que enrollarlo en nuestra mano 120 veces. Es un montón, pero así es como queda lindo. Corte otro pedazo de hilo de tejer y póngalo en el medio. Y cree un doble nudo para hacerlo fuerte y que no se suelte. No recorte esos dos hilos chinita. Ahora recortamos nuestro palo 3 pulgadas. Haga un doble nudo, enrolla el palito verde en sí mismo. Y así es como debe ir luciendo, que se ve súper lindo. A mí me encantó. Ahora busque hilo de tejer que gusta, haga un doble nudo, corte el exceso de los hilos chinitas y repita. Esto es lo que surgió cuando no sigues las instrucciones. 120 es el truco. Ahora vamos a repetir haciendo lo mismo. Este DIY sí funcionó. ¡Yay! Calabaza de media. Yo estaba buscando también por Pinterest porque todos los buscan en Pinterest y vi este y me encantó. Se ve tan bonito y tan sencillo. Corte el frente y la parte trasera así. Es súper sencillo. Tíralo al revés y una vez lo viras al revés, pone su alfiler de la siguiente manera. Tienes que hacerlo exactamente igual porque si no, no le quedará el toque que debe quedarle. Ale, pero asegúrese que al final de su hilo haya un nudo. Ahora cosa así y haga un doble nudo para culminarlo. Puede hacer varios como yo hice y luego lo culminas asegurándolo, recorta el exceso del hilo y vírelo nuevamente. Rellénelo como estoy haciendo ahora mismo, hágalo en las dos, si hay que hacerlo en las dos. Una vez terminemos, vamos a buscar un lápiz para enrollar nuestro palito verde así y lo enrollamos en nuestra calabaza de la siguiente forma. Si es necesario, utilice dos palitos verdes para terminarlo y luego recorte el exceso de la calabaza y eso es todo. Ahora haga el otro y este es opcional, pero lo puedes pintar. Este DIY sí funcionó. ¡Yay! Calabazas de papel maché. Yo vi esta en Pinterest y por poco muero. O sea, qué lindas calabazas. Y si sale, va a ser mucho más barata que las que yo compré y súper linda. Necesita una bomba y hilo de tejer. Corte 4 así como yo lo estoy haciendo y para que todos queden igual, lo que vamos a hacer es recortarlo así, lo ponemos junto y lo llevamos hasta el final y cortamos. Ahora cortamos nuestro tercero y ahora recortamos nuestro cuarto.
Una vez terminamos, hay que unirlo todo, como estoy haciendo ahora mismo. Lo doblamos por la mitad y hacemos un nudo en el final, como estoy haciendo ahora mismo. Ahora hay que ponerlo en nuestra bomba. Soplamos la bomba si no la han soplado y lo ponemos encima tal y como yo lo estoy haciendo. Pongan un pinche para que se le haga más fácil o háganle un nudo. El objetivo es hacer que nuestra bomba quede así como la imagen, con curvas. Ahora yo estaba tratando de apretar para que se hagan las curvas. Yo hasta solté la bomba para ver si soltándola se creaban las curvas, pero no surgió, falla, así que lo estoy intentando nuevamente y sigo apretando para ver si se forman esas curvas, pero no me está saliendo. Así que fallé nuevamente y lo intenté una vez más. Puse los hilos y decidí soplar para ver si así se creaban las curvas y no surgió. Este DIY no funcionó, fue un total fail, así que es muy triste. Y pues quizás fue la bomba, yo no sé si había un bomba más suave o yo no sé cómo ella lo hizo. Eso es todo para este video, espero que hayan gustado y gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, dejarme un me gusta, un comentario abajo, seguirme en mi Instagram, mi Twitter y en mi Snapchat. ¡Hasta luego!